Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta que por fin pude girar la imagen horizontal. Increíble. A pedido del público, ojalá que pueda leer los comentarios porque antes no podía hacerlo de manera horizontal, pero vamos a tratar. Bueno, estoy en Miami. Hasta mañana. Me estoy yendo mañana a California, a Sacramento, a probar a las nuevas Heavy Duties de RAM. Y la verdad que estoy muy contento por eso, porque sé que hay mucha demanda por ese tipo de contenido. Les debo todavía el RAM 1500. Como saben, hace un año ya tuvimos problemas técnicos y no pudimos poner al aire ese video, pero mañana tendremos oportunidad de ver el Heavy Duty. Hola Andrés, ¿cómo andas? Feliz martes. Otra cosa, nada, la semana pasada estuve con la gente de BMW. No pudimos hacer una prueba completa detallada como quisiéramos, hicimos los Facebook Lives, por supuesto, que están ahí disponibles. Rogelio, José Luis, Dieguito, saludos a todos, bienvenidos a mi transmisión. Ya, dos veces por semana creo que están ocurriendo. Y nada, tengo este, el Nissan 370Z. Un vehículo legendario por nombre, el Z es, bueno, viene desde el Fairlady, ¿no? Una época revolucionaria para los carros, donde los japoneses marcaron una tendencia y la evolución no se pudo contener, por supuesto, y ahora tenemos el 370. Antes, de hecho, cuando recién empecé en la industria, estaba el 350Z, motor de 3.5 litros, luego lo subieron al de 3.7 litros y por eso lo llaman el 370. Hay opiniones encontradas sobre este vehículo. Hay gente que le parece que está anticuado. Y entiendo dónde vienen, porque no solo por diseño, por los materiales que están utilizando, hay una evolución lenta. Pero vamos a verlo. Creo que vale la pena. Es un tracción posterior, motor de 6 cilindros ubicado en la parte delantera. Es divertido de manejar. En esta época ya se siente un poquito pesado, porque es pesado, pesa más de 4.000 libras. Pero con un poquito más de potencia, yo creo que le haría bastante bien. Y sé que existen muchas opciones para personalizarlo, incluido en sus componentes mecánicos. Bueno, pero vamos a verlo de una. Ahí lo tienen. Oficialmente el nombre es el Nissan 370Z 2019. Esta es la versión Roadster, la convertible. Hay tres variantes de esta versión convertible: la 370Z Roadster, el Roadster Touring y el Sport Touring. Los precios varían, por supuesto, desde $42,715, el básico, y el más caro hasta $50,295. O sea que no es un vehículo barato. Comparándolo con la versión coupé cuesta $31,000. Entonces estamos hablando más de $10,000 en esta versión, comparando las versiones básicas, la coupé con la Roadster, una diferencia de casi $10,000. Si vale la pena, bueno, depende de gustos. Dos opciones de transmisión, la manual de 6 velocidades y la automática de 7. Lamentablemente nosotros hemos recibido solo la de 7 velocidades, pero no me quejo. 16 millas por galón en la ciudad, 25 en la autopista. En cuanto a dimensiones, de largo son 167.2 pulgadas y la distancia entre ejes son 100.4 pulgadas. De ancho, 72.6 pulgadas y de alto, 52.2 pulgadas. Peso, como les comentaba, más de 4.000 libras, para ser exactos, 4.112 libras. Tanque de combustible de 19 galones y la capacidad de carga de 4.2 pies cúbicos. Frenos son relativamente grandes. Este es de rotores de 14 pulgadas con pinzas calipers de 4 pistones y en la parte posterior 13.8 pulgadas, un poquito más pequeños, con calipers de solo 2 pulgadas. En cuanto a manejo, la verdad que está muy bueno. Este trae las ruedas forjadas, son más livianas y son más resistentes. La buena noticia es que tenemos un poco más de información sobre este. Entonces, el color, yo sé que estoy recibiendo comentarios que les parece muy, muy lindo. A mí también me gusta cómo le queda, sobre todo en esta versión convertible. Yo creo que le queda bien. La forma de los faros es una forma de distinguirlos de las generaciones anteriores. El 350 es esta forma tipo boomerang. No estamos encontrando la cara que habíamos visto de V-Motion
de los nuevos Nissan. Quién sabe, quizás muy pronto vamos a poder encontrar un renacimiento del Nissan. Y desde este ángulo, y me imagino que en la combinación de color, también se ve un tratamiento tipo Ferrari, ¿no? Estos faros con estas líneas apuntando hacia el centro del vehículo. Que no está mal, no le queda mal. Los guardafangos se ven anchísimos. Si se dan cuenta, si se detienen a mirarlo, se ven extremadamente anchos. Y también los faros, los diurnos en tecnología LEDs. Realmente muy sencillo. En las ruedas que tenemos aquí son las Potenza de, si no me equivoco, son de 19 pulgadas, exactamente, 245, 40, 19. Señales direccionales la tenemos aquí, detrás de la Z, del zorro. El área de carga también es otra de las limitaciones que encontramos en este carro. Para poder abrirlo, tenemos un botón atrás, no lo tenemos en la llave. Yasmani, no es que no quiera mostrarles Honda. Bueno, sí hemos mostrado un par, pero sí, no tanto como quisiera, la verdad. La llave, como vemos, es muy parecida a la que hemos visto antes en los otros modelos de Nissan. Tenemos la Z que lo diferencia. ¿Y qué más? No tenemos encendido remoto, solo los controles básicos. Exacto, Fernando, no han habido muchos cambios realmente. Los faros también, el mismo tratamiento que habíamos visto al frente, tipo boomerang, que también hacen que los guardafangos posteriores se vean extremadamente anchos. No está, me recuerdo que el 350 se veía mucho más compacto. Hay una versión Nismo, no de la versión convertible, pero la versión coupé, que también exageran un poquito más en algunos detalles. El deflector posterior, como vemos, se ve relativamente agresivo, no tanto. Tenemos el reflector en el centro y tenemos tubos de escape dobles a ambos lados, que sí son funcionales, no son solo un adorno. En cuanto a las medidas de las ruedas posteriores, son 275-35-19. 275-35-19, o sea que relativamente anchas. Han dejado el vidrio en la parte del cortaviento. Vamos a darles esta perspectiva del interior, que realmente, como ustedes dicen, es evidente, no ha cambiado mucho. Vamos a mostrarles el motor. Para abrirlo, tenemos aquí. Este es un motor, como se lee, V6 VVEL, válvulas variables. Puede producir hasta 332 caballos de potencia a 7000 revoluciones. 332 caballos a 7000 revoluciones. Potencia bastante respetable para ser un V6. Es un 3.7 litros naturalmente aspirado. 270 libras-pie de torque a 5200 revoluciones. Algo que me llama la atención en este motor, bueno, primero es que tiene dos entradas de aire. Como ven, cada lado de la V del motor tiene su propia entrada. Eso lo hace evidentemente más eficiente y maximiza la potencia, mayor flujo de aire. Tenemos la barra de dirección, perdón, la barra antitorsional al frente, que eso ayuda a mantener la rigidez para que doble mucho mejor el vehículo. Eso evita el subviraje. Tenemos ahí los componentes eléctricos ubicados detrás del eje delantero, y me refiero a que a veces ponen los componentes pesados, como por ejemplo la batería, frente al eje. Eso hace que el manejo sea que subire un poco, es decir, que no doble tan bien el vehículo, que la punta se deslice mucho más de lo que debería. Entonces, por eso es que tratan de contrarrestar la masa. En este caso, la batería la han puesto aquí atrás. Y como vemos, el motor está
alineado con el eje, entonces vive sobre el eje delantero, eso ayuda a maximizar la tracción. Otra cosa que han puesto aquí, como ven, es el flujo, el líquido de freno, bueno, eso es normal, el servo siempre está aquí. Fuera de eso, realmente no hay nada más que destacar de este motor. Cobertor, plástico, no están utilizando metal. Bueno, Gerardo, lo que yo entiendo por las varas, y no soy especialista de suspensión, es que estos ayudan a que las torretas se mantengan rígidas y no se flexionen. Y eso ayuda no tanto a estabilizar el auto, pero para mantener la nariz, los amortiguadores y el sistema de suspensión y dirección rígidos para entrar. Si hay algún ingeniero, un especialista que me corrija, por favor, adelante. Estamos aquí todos aprendiendo. Es más, de hecho me he comprado un par de libros que me van a enseñar un poco más sobre detalles más técnicos, más a profundidad de los diferentes aspectos de todos los vehículos. El interior. Tenemos plásticos que antes, recuerdo, eran duros al tacto, ahora se sienten más blandos. Estamos viendo el tratamiento de alcántara. Aquí, plásticos, bueno, duros aquí al lado, pero la mayoría de lugares donde uno está tocando, donde hay tacto, son blandos. Los botones para operarlos, bastante sencillo. Las manijas tampoco no han cambiado frente a lo que habíamos visto antes. Como vemos, tenemos el botón para desactivar o activar el control de tracción aquí al lado. Vamos a encenderlo, está aquí el botón de encendido. Ok, nada sofisticado, realmente es un diseño bastante deportivo, teniendo en consideración lo que hemos visto desde el principio, lo han mantenido, es decir, el tacómetro en el centro, velocímetro a la derecha, y los indicadores son redondos, analógicos, no se están apoyando en tecnología digital aún, vamos a ver qué pasa en el futuro. Lo único que tenemos estos indicadores de gasolina y temperatura, que a mí me recuerdan mucho a los que ofrecen las motocicletas. Entonces creo que pueden haber sido inspirados en ello. Algo que a mí nunca me ha gustado en el Z, por lo menos en los que yo he manejado, es el ajuste del volante. Solo ofrece ajuste vertical, no ofrece ajuste telescópico. Y es que, como pueden ver, el complejo de indicadores, la unidad de indicadores, se mueve a la par con el volante. Entonces eso les quitó espacio o habilidad, flexibilidad para poder darle la posibilidad de tener un ajuste vertical, que a mí, como nuevamente, a mí me molesta un poco, porque a mí me gusta manejar con el volante muy cerca al pecho. Bueno, no tan exagerado, pero sí prefiero tenerlo un poco más cerca de lo normal. Otra cosa que tenemos es los ajustes de los asientos, los tenemos en la parte central del vehículo, en la parte interna del asiento, no al lado izquierdo junto al panel de la puerta como normalmente lo tenemos. Aquí lo que tenemos son ajustes lumbares y ángulos para ajuste perdón, esto es para ajustar solo el cojín horizontal, el frente y la parte posterior, es decir, los ángulos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andas? Espero que te estén tratando bien. ¿Qué fue? ¿No me has contado cómo te fue con tu tema? Los indicadores los tenemos aquí en el centro, como vemos hoy, ya lo habíamos visto antes, en un ángulo hacia el piloto. Esto no es información que le interese al copiloto, supuestamente. Tenemos la temperatura de aceite, tenemos la carga de la batería y tenemos la hora. Tenemos la pantalla central, que ya la habíamos visto antes, tiene función táctil, pero también tenemos este rotor, y esto viene de Infiniti, la marca de lujo de Nissan. Eso ya lo tienen implementado en casi todos los vehículos, que es más, en todos los vehículos de la familia. Vents horizontales, el botón de encendido, que ya lo mostramos. Tenemos aquí para poder maniobrar el sistema de audio, en este caso es Bose. Como ven, es bastante sencillo, minimalista. Y el sistema de aire acondicionado, que es central, no tenemos temperatura independiente a ambos lados, es uno solo. Como les comentaba, esta transmisión es la automática de 7 velocidades. Tenemos paletas detrás del volante que no giran con el volante,
son relativamente grandes, lo que es algo positivo. Quiero atreverme a decir que son de plástico, no aluminio, forrados con un poquito de cuero. Solo tenemos el botón de emergencia, luces de emergencia, y para felicidad de muchos mantienen el freno de emergencia mecánico, manual. Calefacción y enfriadores para ambos asientos, y luego podemos operar el techo. Ahora lo hacemos, y la verdad es que a mí me dio un problemita. La primera vez que traté de abrirlo se quedó enganchado, de ahí tuve que resolver. Pero es algo que normalmente no quieres que te ocurra en un carro convertible. En cuanto al diseño, seguimos con la tendencia esta minimalista, pero ven cómo este radio integra bien el panel con el panel frontal, con el panel de la puerta. Otro ángulo de la puerta y los asientos, que son bastante cómodos, la verdad que no me quejo, teniendo en cuenta el tipo de vehículo que es, que normalmente, o mejor dicho, tradicionalmente eran bastante incómodos. Estamos viendo una tendencia que se han esforzado en mejorar o maximizar la comodidad dentro de los vehículos, y esto es algo que está ligado obviamente en nuevas tecnologías de fabricación, de diseño, pero también tecnología de materiales. Conectores de USB no he encontrado. Aquí hay un conector de USB y no es el C, es el normal. Tenemos conectores auxiliares y tenemos un toma corriente regular. Un poquito más de espacios aquí atrás. Parece que fuera una guantera que no tengo detrás del asiento del piloto, solo la tienen debajo, detrás del asiento del copiloto, que me parece bien que traten de maximizarlo. Uy, ya rompí algo, una tapita. Bueno, ahí se la pongo. Guantera, hablando sobre espacios, bastante pequeñita que tengo acá. Esto es para desactivar la apertura del maletero. Y aquí tenemos un poco más de información sobre el vehículo. A ver, ¿qué versión es esta? Vamos a acelerarlo mientras. Motor V6, 3.7 litros, 332 caballos de potencia, 270 libras-pie de torque. Y en cuanto a detalles, precios de esta unidad específicamente, estamos hablando de... Esta es la versión Sport Touring, es decir, la más cara de todas, que arranca en $49,400, casi $50,000, imagínense. Con los mats y este color rojo pasión, es el nombre, literalmente, Passion Red. Son $51,220 sugeridos al concesionario. Bueno, aquí tenemos todas las especificaciones. Ya todo viene incluido en esta versión porque es la más cara de todas. Tenemos aquí el consumo de combustible entre 18 millas por galón en la ciudad y 25 en la autopista. No ha sido aún rated por el gobierno para saber cuál es el... los resultados en cuanto a impactos. ¿Dónde ha sido? Mira, este carro ha sido ensamblado en Los Ángeles. Esto es interesante. Hacen esto para minimizar los costos de impuestos en el vehículo. Bueno, Antonio, un R, depende. Me está preguntando Antonio si es mejor un Mazda. Es un buen competidor para este carro, de hecho. Son diferentes. El MX-5 no se siente tan pesado. Este es un vehículo pesado, pero es otra personalidad. Siento que el Miata, el MX-5, se presta mucho mejor para llevarlo a hacer, no sé, autocross, para llevarlo a la pista. Entiendo que la reparación o la preparación de un Mazda es mucho más económica que la de un Nissan. Entonces, son competidores directos, pero creo que se diferencian bastante por su personalidad, por su carácter. Cerremos el techo, ¿no?
para ver cómo se ve. Vamos a ver, no le he tomado tiempo, a ver cuánto demora en cerrar. La operación es bastante sencilla, simplemente presionamos el botón aquí. Vamos a verlo por el retrovisor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre 15 y 17 segundos la operación del techo. Que no está nada mal. La verdad que no he probado abrirlo o cerrarlo en el tráfico. Me da un poco de temor. No quiero que se me quede trancado. Me gusta que le hayan dejado el techo de lona. Teniendo en mente una cosa, este carro no me importa tanto el peso, porque su naturaleza no es para llevarlo a la pista. Es un deportivo, digamos, que se comporta bien. Es más para darte esa imagen, ¿no? Entonces hay que entender que hay mucha gente que para ellos es importante. La calidad de los materiales, Edgar, por dentro no es tan mal, porque veo combinación de alcántara, por lo menos en esta versión, que es la más cara de todas, $51,000. Alcántara, plásticos blandos, los asientos de cuero, algunos plásticos duros, pero la verdad que no en muchos lugares. Ah, y una novedad que quiero mostrárselas porque vale la pena. Y es una de estas tecnologías que vemos cada vez más seguido. Voy a poner retroceso, reversa. Ahora mire lo que tengo. Tengo la imagen, ¿cierto? Con las guías, que eso siempre ayuda, que proyectan hacia dónde vas a ir. Pero miren aquí en el espejo retrovisor. Han incluido la cámara de reversa en el espejo central. Las guías no se mueven. Pero por lo menos tienes una referencia y no tienes que estar bajando la mirada. Yo soy de retroceder siempre mirando espejos. Normalmente no giro la cabeza. Entonces esto me sirve de alguna manera de ayuda. Y eso es todo, señores. Aquí tenemos el Nissan 370Z, el clásico, que pienso que ya merece un rediseño. Yo creo que no se ve tan anticuado desde el punto de vista de diseño de la época, es decir, los guardafangos anchos, tanto al frente como en la parte posterior, destacan su carácter. Yo creo que es un diseño que no va a pasar de moda, pero yo creo que ya es merecedor de algunos detalles, por ejemplo, aerodinámicos, unas cortinas. Vamos a ver cómo se las van a ingeniar la gente de Nissan, porque este es un vehículo, como sabemos, ya un clásico. La Z es una firma que, ¿cuándo fue? Los 60s. Empezando con el Fairlane, si no estoy equivocado, y ahora este. Así que ahí lo tuvieron, señores. Nissan 370Z, los voy a dejar porque ahora lo que voy a hacer, voy a hacer una transmisión en vivo en Instagram, básicamente haciendo lo mismo, porque por ahí me he enterado que hay mucha gente que está contenta con los Instagram Live, ¿cómo se llama? IGTV, como se llame. Entonces voy a hacerlo y nada, estén pendientes porque mañana viajo a probar la nueva Ram Heavy Duty para quienes están interesados en comprar las nuevas pickups para trabajar. Y nada, ahí los mantengo al tanto. Gracias nuevamente por estar sintonizados, estar pendientes de lo que hacemos. He publicado hoy en la cuenta de Facebook un video que grabamos de la RAV4, la RAV4, desde Detroit. Les pido, por favor, me ayuden a compartirlo, porque es una campaña paga. La gente de Toyota nos está apoyando todos estos años. Es gracias uno de los auspiciadores que tenemos al año. La verdad que son, han sido muy consistentes. Si nos pueden ayudar a compartirlos, a ver el video, se los agradecería mucho. Okay. Les mando un abrazo. Como siempre, señores, lo más importante de todos, no se mueran. Okay. Los veo muy pronto. Éxitos.